Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. Ford, llega más lejos. One, edición especial y de colección con los 70 años de Ferrari. One, un producto premium de campeones. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Hidromet, grifería y accesorios de alta calidad. Hidromet. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Carrerón en Rafaela y gran triunfo de Emiliano. Neuville, imparable en Polonia. Márquez se hizo fuerte en Alemania. Spengler y Martin festejaron en Nürburgring. Stenhouse Jr. se quedó con la victoria en Daytona. Buen triunfo de Ciantini en TS Mouras. Doblete de Rosso en la Fórmula Renault. Mira esto. Piñas por aquí y por allá. ¡Prepárate! Empieza Campeones News. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y aquí estaremos durante una hora desarrollando toda la actividad del deporte motor en esto, que cada martes a las 21 ponemos en el aire. Ha habido mucha actividad, como recién veíamos en el prólogo, corrió el Super TC2000 en Rafaela, en el Templo de la Velocidad, marcando velocidades muy, pero muy extremas. También tenemos todo lo ocurrido con el MotoGP, con el World Rally Car, con el NASCAR y, bueno, también el TC Mouras y el TC Pista Mouras que corrieron en el Autódromo de Olavarría. Vamos a comenzar con el Super TC 2000 y con Nara Jolie, que sí. Ha venido muy elegante en el día de hoy. Si vamos a decirle la verdad, a la gente no le gusta mi kimono, pero a mí me encanta. Tenemos un programa muy completo, pasó de todo este fin de semana y se lo vamos a resumir de la mejor manera. Bueno, Facundo Arduzzo marcó una velocidad tremenda durante la clasificación, más de 224 kilómetros, y Mariano Werner marcó 220 kilómetros durante la carrera, la más cortita, la que se corrió el día sábado. Así es, triunfo para Mariano, que fue papá, así que muy feliz con este triunfo bajo el brazo, acompañado en el podio de la carrera del día sábado por Canapino y por Mogia. Le damos la bienvenida a Salvador. Sí, ya no le decimos más Marianito, ya está. Mariano, papá Mariano. Mariano Werner. Claro, ya está. Bueno, vamos a ver, repasar la carrera entonces del día sábado con la victoria de Mariano Werner. Dale. Campeones, la revista de automovilismo, el Super TC 2000 visitó el Templo de la Velocidad en Rafaela. La actualidad del turismo carretera y la Fórmula 1, Fórmula Renault, TC Mouras, Rally Mundial, MotoGP y mucho más. Suplemento especial con las grandes fotos del Super TC 2000. Lámina de colección, Agustín Canapino, ganador del Top Race V6 en el Sonda, Eduardo Copelo de San Juan. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Tras dos años de ausencia, volvía el Super TC 2000 a Rafaela y claramente la pole de Facundo Arduzzo a 225 de promedio daba muestras de las velocidades extremas que desarrollan estos autos con los motores V8. Justamente los pilotos hacen referencia a todo ello y al encanto, más allá del propio desafío, que significa correr en el Templo de la Velocidad con autos de estas características. El color de los boxes, los diferentes equipos, en un sábado de muchísimo trabajo, sobre todo para ver en definitiva con qué alineación, con qué comba se iba, porque en algún momento preocuparon y mucho las roturas de los neumáticos. Compartimos el testimonio de los protagonistas. ¿Qué
todos los pilotos somos adictos, ¿no? A la velocidad, a ir rápido, a doblar rápido. Creo que es lo que más nos gusta. Y a la gente también, ¿no? Le encanta poder pasar un auto a 300 kilómetros por hora. Sí, vamos muy rápido. Estamos llegando cerca de los 300 kilómetros por hora solos. En succión nos vamos a superar. El curvón se dobla más de 270, es tremendo. Se va muy rápido y bueno, estamos distintos los pilotos cuando nos bajamos del auto. Es una adrenalina muy linda. Transitar los curvones por encima de los 220 kilómetros también es muy lindo. Así que, nada, la verdad que disfrutándolo mucho. Me gusta mucho la velocidad y bueno, venir a estas pistas la verdad que me motivan bastante. Y ver que tirás la quinta, la sexta y todavía sigue levantando velocidad. Sentís otro tipo de ruidos también en el auto, vibraciones. Te das cuenta, eso denota que la velocidad son altas. Uno siente la velocidad muchísimo, más que cualquier otra pista, porque por las rectas que tiene, los curvones, así. Es adrenalina pura, es vértigo, es la sensación más linda que puede tener un piloto, ¿no? La del riesgo con la velocidad es, bueno, lo disfrutamos mucho y es una linda locura, digamos, andar con un Super TC2000 acá adentro. Es muy peligroso, es cierto, es realmente peligroso, pero está muy bueno. Es como que tenés que trabajar para disfrutarlo, porque si no lo disfrutás o lo sufrís o lo disfrutás. En una pista normal venís por debajo de los 200 kilómetros normalmente, casi seguro. Y en esta pista venís por encima de los 220 como si nada pasara. Entonces, muy importante para un auto que transita por un curvón peraltado, de que el ángulo de volante sea muy, muy poquito, ¿no? Cuanto menos ángulo de volante tenés, menos resistencia, digamos, la rueda contra el asfalto genera, y eso hace que el auto tenga menos deriva y vaya más rápido. La succión es fundamental y hacer muy bien cada sector del circuito. La chicana 1 es muy rápida, se va realmente rápido. El curvón, si podés hacerlo a fondo, te da un plus. Y después, bueno, la última chicana es todo lo contrario, es embocar el frenaje, hacer la maniobra precisa y que el auto traccione. Es una sensación única. La velocidad final es cercana a los 300 kilómetros. Eso hoy en día no te lo da ninguna pista. Entonces, bueno, se mantiene como el templo de la velocidad, Rafaela, como lo que es. Arduzzo, Canapino, Werner, Chapur, Ursera, Finecci y el resto ponían en marcha el sábado por la tarde la carrera clasificatoria del Super TC2000. Y allí estaba el Renault Fluence haciendo la punta, escoltado por el campeón de la categoría. Una competencia frenética. Si bien fueron solo 9 vueltas, hubo muchos cambios de posiciones y una maniobra que fue probablemente la mejor de la carrera. Esta que le sirvió a Mariano Werner para saltar del tercer puesto al liderazgo de la competencia. Un tema sin dudas a mejorar, la enorme cantidad de tierra que volaba cuando un auto tocaba abajo y también la pista muy sucia durante el fin de semana. Werner hacía la punta, se pasaba en la chicana número 1, iba por la de gomas, la alternativa, y casi no perdía terreno. Explotaba el neumático delantero derecho de Facundo Arduzzo. También le sucedía lo propio a Lionel Pernía. Y también tenía problemas con una goma Facundo Chapur. Por eso sonaba la alarma en los boxes de Rafaela y todos los equipos tomaron debida nota para el día domingo. Ganaba en definitiva Mariano Werner. Finalmente su escolta iba a ser Agustín Canapino, dada esta circunstancia que mencionábamos, que también tenía problemas con un neumático Facundo Chapur. Moggia era tercero en gran tarea mientras veíamos cómo se golpeaba el cordobés, que se quedaba a un costado. Luego Vineschi, Ponce de León, Ursera, Muñoz Marchesi, Espataro, Javer y Mayo completaban las 10 mejores posiciones. Bandera cuadros, victoria de Mariano Werner, que se aseguraba además con ello la mejor posición de partida para la carrera principal del día domingo. Allí está Mariano festejando, el flamante papá de Salvador, que alegró el hogar de los Werner en la semana. Mucha rotura de goma prematura, la verdad que sorprende. Así que bueno, agradecido. Obviamente con un beso muy grande a mi señora. Que el día jueves, bueno, hemos sido padres, así que bueno, ha venido con algo importante abajo el brazo. Mariano, ¿cómo fue la superación en el comienzo? Bien, pude superar a Agustín, que me dejó el lugar, y me lo encuentro de golpe a Arduzzo, ¿no? Así que bueno, me permitió superarlo bien. Gran resultado, fue excelente. Me mantuve como podía, ¿no? Los Puyo va muy rápido y Arduzzo va rápido también. Dos rompieron gomas.
me pude mantener cerca de Mariano, así que un éxito. Inteligente, digo, el de no desesperarse en buscar la punta, sino en todo caso ir en la succión de ellos, ¿no? Y cuando no se puede, no se puede. Hay que ser más inteligente a veces que emocional y este fue el caso. No pude atacar, pero me pude mantener en el ritmo y aprovechar la circunstancia de carrera. Es un circuito Rafaela como este nunca había corrido. Yo había corrido en el corto, que es totalmente distinto. Un circuito es totalmente, digamos, lento. Este es totalmente rápido, en promedio de velocidad altísimo. Y la verdad que estar peleando con pilotos tan experimentados que ya lo hicieron muchas veces, es muy bueno. Así que estoy muy contento con el resultado. Sobre el final hubo que esquivar a cuánto elemento había en pista, ¿no? Tal cual, sí. Venían rompiendo autos adelante. Venía Walter Bozzano gritando por la radio, cuidado adelante que se viene chocando. Y yo, bueno, obviamente le hice caso, venía bien precavido y bueno, logré hacer una maniobra final con Damián. Tuve mucha suerte, agarró su opción lateral y bueno, logré en el tercer lugar. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Como veíamos recién en las imágenes, bueno, durante más de 20 segundos en el curvón sur vienen todo el peso del auto sobre el neumático y bueno, después de la competencia los técnicos de la marca proveedora de los neumáticos de la categoría, tras algunas sugerencias a los técnicos, solucionaron el tema para el día domingo. Nos ocupamos ahora del DTM, del campeonato de Alemania, donde como siempre disputó dos competencias, la primera ganada por Bruno Spengler, la del día sábado, y la del día domingo, Maxim Martin, con una piña muy, pero muy fuerte. Hubo un impacto importante. Se tocan Gary Paffett y Jamie Green. Entre ellos dos, un importante impacto. Y el tercero involucrado, que es el que más la liga y el que es hospitalizado, es Mike Rockefeller, que ya está fuera de peligro. Está fuera de peligro, tal cual, sin grandes problemas. Sí. Repasamos todo lo ocurrido entonces con el DTM y sus dos competencias. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Bruno Spengler ganó la carrera del sábado disputada en el circuito urbano de Nürburgring, ubicado en la ciudad de Nuremberg. El canadiense tomó la punta en la largada tras partir desde la segunda fila, porque tanto Maxim Martin como René Ratz en la primera línea patinaron demasiado sobre el asfalto mojado. Detrás, Auer y Wickens, entre otros, quedaron involucrados en un incidente en la horquilla. Poco a poco el asfalto se fue secando y todos los pilotos pararon para poner neumáticos slick. Spengler no tuvo problemas para quedarse con el triunfo, mientras Martin y Ekström lucharon fuerte por el segundo puesto, que finalmente quedó para el belga. Igual el sueco de Audi se puso el líder del torneo con este resultado. Cuarto fue el campeón Whitman, quinto Glock y sexto Blomqvist. Primera victoria en la temporada para Bruno Spengler. El domingo, Maxim Martin consiguió su tercera victoria en el DTM y la primera de esta temporada. La carrera empezó con Blomqvist y Wickens en primera línea, con el canadiense de Mercedes tomando la punta y Spengler poniéndose segundo. Varios pilotos optaron por realizar el pit stop obligatorio en la primera vuelta y otros siguieron luego, por lo que rápidamente el clasificador fue cambiando. En el giro 24 hubo un incidente entre Ratz y Wickens y apareció el auto de seguridad en pista. Pero fue en la vuelta 33 el momento de un espectacular accidente que provocó la bandera roja. Paffett y Green venían juntos en la recta principal y el inglés de Mercedes, tras un roce, salió despedido hacia afuera, impactando muy fuerte contra las defensas y, ya descontrolado y por la inercia, siguió su marcha hasta dar directamente contra el Audi de Rockefeller, que estaba doblando la curva Grundig. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario de Nuremberg y se comprobó que Rockefeller sufrió una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, lesión por la que no tendrá que ser sometido quirúrgicamente, pero que pone en duda su participación en Moscú en la próxima fecha. En la reanudación, el líder Martin aguantó a Lucas Auer, que terminó segundo, mientras en la última vuelta se definió el último escalón del podio. Mortara, Ekström y Whitman, tercero, cuarto y quinto respectivamente, llegaron encerrados en solo 2 centésimos en un final espectacular. Ganó Maxim Martin la segunda competencia en Nürburgring.
First win of the season. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote nuestra aplicación Campeones Radio de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio.